Hebreos 11:3 y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, di conmigo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabes lo que tú hoy puedes ver? Es porque alguien más lo soñó. Por eso Dios necesita a esas personas que sueñen y sueñen en grande. Usted va a tomar su maleta. ¿Por qué una maleta? Déjame decirte esto. Porque Dios, cada persona que Él creó, nos ha enviado con una maleta cargada de sueños. Ese es el deseo de Dios. Dios, cuando te creó, dijo: voy a darle estas características, esta personalidad, este temperamento, pero le voy a dar sueños. Le voy a dar sueños y lo único que tiene que hacer es llevarlos con Él. Mira lo que dice las Escrituras en Juan 14:26. Dice así: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. ¿Quién los va a ayudar? El Espíritu Santo. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Dios está listo para proporcionarte todo lo que tú necesitas para realizar ese sueño. Ahora, muchas veces vamos a pasar por montes o por valles, así que quiero llevarte a las Escrituras para explicarte de qué se trata, y quiero que me acompañes a Génesis. Génesis 26:17 dice así: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Quiero que veas cómo Isaac lleva a este valle. Llega a este valle, es el valle de Gerar. Quiero enseñarte que una de las estrategias de guerra es que el enemigo lo que hacía era tapar los pozos del ejército contrario. El pozo habla de vida, porque ahí surge el agua. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido tapar tu pozo de alegría, tu pozo de los sueños, trayendo frustración, desánimo, apatía, pasividad, diciendo que no vas a lograr nada, diciendo que no vas a poder? El valle de Gerar significa ajustar. Hay veces que queremos, Dios nos ha dado sueños, pero Dios nos está diciendo: quiero que hagas ciertos ajustes para poder ver mis sueños realizados en tu vida. La risa tiene la capacidad de destapar pozos, porque el enemigo quiere enviarte malos pensamientos. Sí, que mira, que ya viste cómo estás, ya viste que se va a poner peor la situación, ya viste que esto no mejora, y te echa piedras y tierra en tu pozo. Pero tú te ríes, diablo mentiroso, diablo cochino, y empiezas a sacar todas las piedras. Eres un mentiroso. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Eso hace la risa. El valle de Ela. Di conmigo, valle de Ela. Es el segundo valle que vamos a pasar, o que pasamos muchas veces. ¿A qué se refiere esto? Quiero que me acompañes a las Escrituras, a 1 Samuel 17:19 dice así: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Sabe qué significa el valle Ela? Significa fuerte. Hay veces que vamos a tener que pasar por valles donde necesitamos estar fuertes. ¿Quieres ver tus sueños? Nunca dudes. El hecho que pase el tiempo no significa que Dios no lo va a hacer. Este es el valle de la frustración. Hay veces que pasamos ese valle. Es feo pasarlo. Y uno dice: ay Dios, pero ¿por qué me siento tan frustrado? Nos sentimos perdidos muchas veces. Uno dice: ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? Y eso le sucedió a una mujer llamada Agar. Y sucede lo siguiente en Génesis 21:14. Dice:
Al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua y se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en dirección al desierto de Beersheba, di conmigo Beersheba, y ahí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Ya escuché los gritos del niño. Quiero que veas que Dios no escuchó el llanto de Agar, escuchó el llanto del niño. Entonces dice: anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. En ese momento, Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. Eso es lo que muchas veces hacemos en nuestra vida. Cuando pasamos este valle, nos sentimos frustrados. Lo que hacemos es que ponemos nuestro sueño y lo dejamos morir. Lo dejamos morir porque sentimos que ya no hay propósito. Jesús nunca prometió a nadie felicidad. Escucha bien, nunca. Usted no va a ver a Jesús diciéndole: ven, sígueme y vas a ser, te voy a dar felicidad. No lo vas a ver a Jesús. Te voy a decir algo. Basta de estar persiguiendo la felicidad por todos lados para que sea el centro de tu vida. Ay, es que me divorcio porque no soy feliz y tomas muy malas decisiones. Ay, es que dejo el trabajo porque no soy feliz en el trabajo. Ay, es que me quiero suicidar porque no soy feliz. La felicidad no es el centro. El centro se llama Cristo. Él es tu plenitud. Él es tu razón de ser. Lo que necesitas no es ser feliz, es la plenitud de Cristo. No importa dónde vayas, el valle de Gerar, el valle de Ela, el valle de la frustración, Cristo, Cristo, Cristo es tu plenitud. Él es tu plenitud.